De la ANEP denunció que a la gremial ha llegado información sobre una posible tregua con pandillas. Se está confraguando una especie de nueva tregua. Creo que ante la llegada del nuevo gobierno esta pueda ser una presión adicional que le está poniendo al nuevo gobierno las estructuras criminales. Y esto hay que ponerle cuidado. Luis Cardenal incluso criticó los recientes juegos penitenciarios que estarían favoreciendo la comunicación entre líderes de estas estructuras. Se está dando un torneo deportivo de fútbol entre los centros penitenciarios y que ese torneo se está utilizando como una oportunidad entre las diferentes pandillas y organizaciones para intercambiar información y para dar órdenes de acción. Para la gremial empresarial, la reciente ola de violencia que ha cobrado la vida de policías, militares y civiles es preocupante y cuestionó las cifras oficiales de homicidios. Así como se han venido bajando los homicidios, han habido un aumento en el reporte de los desaparecidos. Y la lógica nos señala que alguna relación debe de haber entre la gente que desaparece y el bajo número de homicidios que se había estado dando. Cardenal agregó que se debe implementar un plan integral de seguridad. Que toque las diversas áreas de seguridad, como es la prevención, de la que mucho se habla, pero también la de control territorial, de la que muy poco se habla o de la muy poco se hace. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.